Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo el placer de entrevistar a la doctora Miriam Vallés, que es médico y además está especializada en gestión del cambio. Miriam, estamos pasando por una situación bastante particular, pero sí que nos gustaría que nos explicaras primero qué es un cambio, qué nos puedes decir sobre el cambio. Bueno, los cambios dan miedo. En general, los cambios generan un montón de emociones, de resistencias y dan miedo. Requieren también esfuerzo, trabajo, tiempo para hacerlos. Bueno, no hay más que ver el refranero español, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O más vale pájaro en mano que ciento volando. O no hay mal que por bien no venga. Es decir, ya culturalmente o por naturaleza humana, el cambio nos cuesta. Nos gusta seguir en una rutina, nos gusta estar en un entorno controlado. Sin embargo, no nos damos cuenta, es una paradoja de la vida, porque el cambio es una constante y cada vez, el cambio es una constante en todos los aspectos de nuestra vida. El matrimonio es un gran cambio, el tener hijos es un gran cambio, los estudios, entrar en el mundo laboral. Todos estos son cambios muy importantes que nos pasan a lo largo de la vida. Y bueno, pues lo normalizamos y los vivimos y los llevamos bien y nos adaptamos. También decir, por ejemplo, pues que el mundo cada vez va más rápido y los entornos que ahora se dicen VUCA, ¿no? Pues volátiles, inciertos, complejos y demás, pues requieren de mucha adaptación al cambio. Cada vez el cambio es más rápido y se ha convertido en una constante. De todas maneras, un poco lo que comentaba. Hay cambios que son intencionados y que son queridos y que los buscamos. Y hay otros cambios pues, que no son intencionados y que nos ocurren de repente y que cuestan más de asimilar y cuestan más de adaptarnos y de pasarlos, ¿no? Lo que nos está ocurriendo hoy en día va mucho más allá. Lo que la crisis del COVID va mucho más allá de lo que es un cambio no intencionado, como podría ser un desempleo. Mira, esta es una imagen muy, muy clara. El hecho de que una persona salga de una empresa porque ha encontrado otro trabajo y está buscando un progreso profesional, una promoción o algo, es muy distinto a la persona que sale de la empresa porque hay una reestructuración, un ERE o en una situación como esta. Claro, la situación es la misma. Ya no es solo la interpretación que hacemos, es la voluntad que hemos puesto en ese cambio, es la motivación que tenemos, ¿no? Hay un montón de factores alrededor del cambio, es un tema complejo, sí. ¿Y que realmente qué impacto está teniendo esta situación? Bueno, yo te diría que esta situación es muy estresante y conlleva emociones del tipo miedo, pues por si me voy a infectar yo o los míos, y conlleva ansiedad por la incertidumbre de que no sabemos. Claro, el virus no se ve, lo único que ves es el impacto, pero no lo puedes ver y defenderte de algo que no ves, que no sabes cuándo acabará, cómo acabará, que claro, hoy es también los científicos que están buscando la vacuna, que estamos buscando esto, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha pérdida también, hay el dolor y el duelo por la pérdida que hemos tenido ahora, pues de libertad, de hacer un poco lo que queremos. Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha perdido el negocio. Las pérdidas están siendo a muchos niveles. El cambio es múltiple en esta situación. Y bueno, mira, Elizabeth Kubler-Ross es una especialista mundialmente reconocida por su trabajo en el estudio del duelo por la pérdida, sobre todo a nivel de pérdidas por fallecimiento de seres queridos. Y definió cinco fases por las que pasamos o a las que nos enfrentamos cuando hay una pérdida tan grande en nuestra vida. Y los expertos dicen que esta situación se puede equiparar muy bien con una situación semejante a esa, ¿no? Pasamos por estas fases, no necesariamente de una manera lineal, pero sí que estamos entrando y saliendo de estas fases. Y ello conlleva pues, una serie de emociones, una serie de reacciones que si las entendemos nos permiten saber cómo reaccionar. Si entendemos pues, cómo estamos reaccionando, cómo nos estamos comportando, qué estamos sintiendo, nos permitirá entender mejor
lo que hacemos, lo que sentimos y los demás, y actuar en consecuencia, ¿no? Y no sé, yo creo que puede ayudar, a mí me ha ayudado mucho. Sí, creo que es lo que dices, ¿no? El hecho de ser conscientes de lo que nos pasa es fundamental para luego poder tomar acción al respecto, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco en qué consisten estas fases. Mira, te voy a contar un poco cómo las he vivido yo para que os hagáis un poco una idea. Y luego os cuento en detalle, pero yo las he vivido, yo creo que todas, y vuelvo para atrás y vuelvo para adelante, ¿no? He vivido desde la negación de decir, bueno, pues aquí estamos bien y esto está pasando en China, pero aquí no va a pasar, a la ansiedad de un día para otro se cancelaron todos los proyectos que yo tenía, no se cancelaron, se pospusieron, pero dices, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a retomar el trabajo? Y bueno, estamos trabajando, pero de otra manera, y bueno, nos estamos adaptando a la frustración, porque te parece que el gobierno quizá no está haciendo lo que crees que deberían hacer, o que la gestión no es buena. Bueno, pasas por una etapa de hiperactividad, tengo que hacer de todo, ahora puedo limpiar la casa, a otra, bueno, pues ahí te vas moviendo por todas las fases, ¿no? Y bueno, y te vas adaptando. ¿Quieres que te cuente un poco? Sí, me gustaría mucho para que cada uno de nosotros pueda sentirse identificado con eso, ¿no? Y que sepa justamente señalar en qué punto se encuentra, ¿no? Mira, pues lo primero que suele haber es una negación, que ya lo he comentado. Supongo que más que menos todos han estado expuestos, todos hemos visto, si no, aunque sea en la prensa o en los medios, aquí no pasa nada. Y esa ha sido la reacción de todos los gobiernos, de todos los países. Yo diría que no ha habido país, gobierno, persona que de entrada no dijera esto, a mí no me va a pasar, esto aquí no va a pasar. Era demasiado gordo, era demasiado fuerte e incluso te diré que de cierta manera es un mecanismo de defensa mental y psicológico para poder irnos a ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Esta es la situación de que esto son fake news, esto aquí no llegará y demás. Es una situación de mucha confusión, como de shock, de alguna manera, ¿no? Aquí, ¿qué es importante que hagamos? Pues, por un lado, cuestionar nuestras creencias y nuestras asunciones. Lo que nosotros a lo mejor hemos estado leyendo, la información que nos ha llegado por ciertos canales, ponerlo todo en cuarentena, nunca mejor dicho, ponerlo todo en cuarentena. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Qué otras fuentes hay? Buscar fuentes, contrastar toda la información con fuentes verídicas, fiables, buscar la opinión de expertos. Y aquí es muy importante, en esta fase, la información y contrastar tus opiniones con opiniones de otra gente que a lo mejor son más o menos cercanos a ti, pero no piensan o no opinan o empiezan a entender qué es lo que está ocurriendo. Y estar abierto de mente. Aquí, sobre todo, estar abierto de mente. Aquí te diría, en esta fase, si eres empleado y tienes gente a tu cargo, es bueno tener conversaciones individuales durante todo el proceso, pero empezar desde ahora, porque si hay alguien que le está costando mucho entender y aceptarla, más que aceptarla, entender que esto es grave y que, bueno, pues se van a tener que seguir una serie de premisas y una serie de instrucciones y de normas, pues es importante que todo el mundo esté alineado y a lo mejor necesite cierto soporte o cierta información, y dentro de la compañía se tiene que comunicar muy bien cómo va a afrontar la compañía esa situación, ¿no? ¿Vamos a la segunda? Sí, claro. De esa fase de confusión, en cuanto te das cuenta de la realidad, te entra una rabia, un enfado, una ira muy grande. Realmente el paso es a unas emociones muy fuertes. Sacas toda la culpa hacia afuera, buscas culpables donde sea, el culpable es el gobierno, el culpable es el 8M, el culpable son los chinos, el culpable... Hay culpables en todos lados, el culpable es que se ha saltado el confinamiento, el que se ha ido a la segunda residencia. Aquí se busca, es una etapa de mucho egocentrismo y muy poca colaboración.
Es una etapa en la que, aparte de culparnos, podemos acabar en cierto odio. Si no salimos pronto de aquí, podemos acabar realmente generando odio. Y si en esta etapa que todavía, en la que todavía necesitamos seguir recaptando información para contrastar la realidad, las fuentes que buscamos ayudan a generar este odio, pues es una etapa peligrosa porque podemos quedar estancados. Es una etapa en la que deberíamos salir rápido, ¿no? Entonces, ¿es bueno? ¿Qué podemos hacer? Es bueno que nos demos cuenta de que estamos enfadados, de que tenemos rabia, de que tenemos ganas de gritar, de incluso de insultar, de llorar. Es bueno que lo reconozcamos, es bueno que sepamos identificar lo que sentimos, porque ese enfado que tenemos, esa rabia, está ocultando pues un dolor, una tristeza, esa frustración, está ocultando otras muchas emociones que irán saliendo luego. Lo que pasa es que la primera reacción es esta, ¿no? Entonces es muy bueno que lo reconozcamos. Te diría que es muy bueno que miremos de dejar de culpar, tengamos rabia, no necesariamente tenemos que culpar, aceptemos esa rabia, hablemos con los más allegados para que nos escuchen, para que podamos hacer esa catarsis que todos necesitamos, sin quemarlos, porque estamos todos en las mismas, entonces con ese punto de control, ¿no? Y hagamos aquí esas actividades que nos permiten sacar afuera la energía que tenemos dentro, que necesitamos sacar, esa la rabia. Estamos confinados, pero a pesar de todo podemos hacer algo de ejercicio. Si te gusta hacer meditación o yoga o leer o música, lo que te guste, conectarte con los amigos, lo que sea, bailar, lo que te guste, que te permita ir rebajando esa tensión que tienes dentro, ¿no? Aquí es importante que sigas contrastando la información, que busques fuentes muy fiables y sigas buscando información para entender qué demonios está pasando. Ahí te has dado cuenta de la realidad, pero hay que empezar a calibrarla. Realmente, ¿qué supone eso para mí y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes aquí, ya te he dicho que es aceptar las emociones, aceptar cómo estamos, pero aceptar también a los demás. Entonces, aceptar que el otro puede estar igual. Y a lo mejor estás tú hoy así y el otro estará mañana. Entonces, entenderlo, aceptarlo. Aquí vamos a tener que ser muy tolerantes y muy pacientes. En esta fase es importante no juzgar, porque es normal y no es momento de que juzguemos, ni es momento, no es momento para dar consejos. No es momento para dar consejos. No vamos a recibir consejos, no vamos a saber qué hacer con ellos. Lo que tenemos que hacer es bailar, es hacer yoga, es hacer ejercicio, es rebajar tensión y es pasar un día tras otro y ver de qué manera podemos rebajar esta tensión, ¿no? Te diría que llega un momento en que nos damos cuenta del alcance que tiene todo y eso nos genera miedo. Esa sería la tercera frase, ¿no? Cuando vemos que realmente el miedo empieza cuando es el ¿y si enfermo? ¿Y si enferman los de alrededor? Es la frase del ¿y si? ¿Y si no puede? ¿Y si no hay ventiladores? ¿Y si no hay medicación? ¿Y si no hay vacuna? ¿Y si no hay comida? ¿Y si no hay papel higiénico? ¿Cómo no va a haber papel higiénico, no? El miedo, como todas las emociones, como la rabia, como la ira, todas las emociones son normales y son naturales. Y evolutivamente las necesitamos para adaptarnos, ¿no? Para sobrevivir. El miedo nos ayuda a protegernos. El miedo está ahí para quedarnos en casa, guardar la distancia, para lavarnos las manos, para tomar todas esas medidas que nos van a proteger y a defender de la infección. Pero no podemos permitir que ese miedo se intensifique y llegue a un punto en que sea tóxico, porque las emociones son también muy contagiosas. Entonces, el miedo tóxico es el que nos lleva a las compras compulsivas, a las reacciones extremas y puede llevar a situaciones de ansiedad y de pánico, ¿no? Entonces, cuando entramos ya en el miedo,
Y en la siguiente, aquí es importante que establezcamos lazos muy profundos, muy, muy, muy estrechos con la gente con la que nos sentimos cómodos y bien. Seguir escuchando noticias, pero poquitas, limitar cuánto tiempo escuchamos las noticias, de qué fuentes, una vez al día, justo ese telediario porque me merece mucha tal, y ya está, no más. Y lo demás, hay dos antídotos muy buenos para el miedo. Uno es el amor en cualquier forma, en la forma de cariño, de amabilidad, de relaciones, de ver caras sonrientes, de ver gente conocida, ¿no? Y que están bien y que están sanos. De ahí que las videoconferencias pues, se han hecho tan populares, lo necesitamos. Necesitamos saber que estamos todos bien y que seguimos hablando y seguimos teniendo bueno, sentido del humor. Este es el segundo. Amor y humor, ¿no? Sentido del humor, reírnos de cómo estamos, de lo que estamos haciendo, de los miedos que tenemos. Es importante, es muy importante para poder pasar esta fase. Pues de si has comprado pues 20 rollos de papel de váter, pues ríete y ya está, ya lo hiciste. Ya los usarás, que tienes vida para usarlos. Ya compraremos otra cosa, ¿no? O sea, es un poco la fase en que tenemos que procurar pasarla sin agudizarla. Y de repente nos damos cuenta de que somos muy vulnerables, de que no sabemos cuándo va a terminar esto, nos podemos sentir inútiles, llevamos ya días, semanas, nos sentimos inútiles, incapaces, impotentes, fracasados. Aquí hay situaciones muy distintas. Tenemos los hijos en casa pequeños, hay que darles educación a ellos, escolarización, a la vez que trabajas en teletrabajo que no lo has hecho nunca y no sabes. Tú y tu pareja estáis con un ERTE y tenéis a tus padres a tu cargo, los padres enfermos y no sabéis nada desde hace 2 semanas que están ingresados. Ahí hay multitud de situaciones distintas, cada cual en su contexto, que llega un punto en que dices, sí, pero ya no puedo más. ¿Qué puedo hacer yo? Me gustaría hacer, ya he intentado, ya, pero aquí se sigue necesitando mucho soporte emocional. Una cosa que puede servir también para las otras fases y aquí con el miedo, con todas las fases, es el trabajar las emociones, el gestionarlas, el respirar hondo, el parar. La gente que no está muy relacionada con la meditación, el mindfulness, estas son técnicas que pueden ayudar mucho pues, a conectar con tu respiración, a entrar en un estado de calma interna, personal, reconocer la situación en la que estás, la emoción, el sentimiento que tienes, dónde se expresa en tu cuerpo, aprender a reconocerlo, ponerle nombre, qué más hay ahí debajo, aceptarlo, aprender a convivir con eso el tiempo que lo tengamos y aceptarlo como si viviéramos con un vecino que está ahí y hablarle si es necesario. Seguir en contacto con eso de una forma natural, de manera que podemos estar tristes y reconocer que estamos tristes o que tenemos miedo y expresarlo, es bueno expresarlo. Esta es una fase en la que podemos tender a aislarnos, a centrarnos en nosotros, a separarnos, a no querer relacionarnos porque ya no podemos más. Es muy bueno que aquí no perdamos el contacto. Por esto es bueno tomar contacto diario con la gente que está sola, sobre todo. La gente que está sola o la gente que está en situaciones muy complejas, con enfermos crónicos que a lo mejor no pueden seguir el tratamiento que deberían y que están en casa y demás. Estar en contacto permanente para que podamos sentirles, saber cómo está y darles algo de apoyo, ¿no? Y bueno, aquí quizá las dos cosas más importantes son estas, ¿eh? El relacionarnos, seguir relacionándonos, seguir expresando cómo estamos y conectar nosotros con esa emoción, aceptarla y vivirla. Reconocer que las emociones no somos nosotros. Las emociones están ahí de manera temporal y pasajera. Y se van a ir y van a pasar y la situación va a pasar y nosotros vamos a seguir siendo los que éramos. Y nos vamos a seguir riendo y lo vamos a seguir pasando bien. ¿Eh?
Y la última fase es la aceptación. Poco a poco, pues nos damos cuenta de que somos capaces y pasamos del soy vulnerable al soy capaz. Al soy capaz, a tener más confianza en nosotros, en el futuro, en lo que se puede hacer. Todo cambia alrededor, vemos que pues los hospitales se han organizado, vemos que saben cómo empiezan a saber gestionar la enfermedad aunque no haya vacuna. Vemos que sí, que hemos aplanado la curva. Vale. Vemos que si nos lavamos las manos funciona, si ponemos mascarilla funciona, si guardamos la distancia funciona. Pues eso ya son cosas que nos permiten tener sensación de control y cierta seguridad. Ya empezamos a empezar a encontrar esa zona de confort en la que nos podemos sentir mínimamente cómodos y decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué más puedo hacer yo? ¿No? Y esa es una zona en la que tenemos que explorar pues todos esos nuevos hábitos, nuevos comportamientos, que no son ni más ni menos que aprendizajes de la crisis, aprendizajes del cambio. Son lecciones que estamos aprendiendo de cosas nuevas que podemos hacer, que sabemos hacer y que seguiremos haciendo en un futuro y que nos van a permitir en situaciones similares pues adaptarnos más rápido, porque diremos, ah, en ese momento hice eso, me vino bien. Esto no quita de que vamos a ir para adelante, para atrás, y nos van a decir 2 semanas más y vamos a volver a caer en un pozo de desilusión. Pero que nos van a decir que ha salido nuestro abuelo de la UCI y nos va a llenar de esperanza. Y entonces vamos a hacer planes de futuro de cómo son las vacaciones. Y hay que planificar las vacaciones, como sea. Quizá no se podrá hacer el viaje a Hong Kong que querías hacer, pero te lo vas a pasar la mar de bien por aquí cerca y vas a redescubrir Barcelona o redescubrir Madrid o Talavera o lo que sea. Y vas a ver pues, que hay parques preciosos y que tenemos sitios preciosísimos para ir a pasar las vacaciones por aquí cerca. Lo que sea que podamos hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer en esta etapa? Pues eso, buscar alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, ver que lo que siempre hacíamos así se puede hacer hasta y funciona, planes de futuro y si necesitamos guía porque queremos contribuir más, porque queremos colaborar o porque queremos, o porque, bueno, pues busquemos quien nos pueda asesorar o si hay entidades que nos puedan permitir entrar a hacer voluntariados o cosas, ahora hay muchísima, o hacer nosotros, mucha gente se ha puesto a hacer pues, canales de YouTube o esto o lo otro, pues por ahí van las cosas. Ese sería el ciclo de las 5 fases por las que pasamos, ¿no? Y sí, que hay algunas que son bastante, bastante cañeras. Y como dices, pero creo que ha estado muy bien el que nos ayudes en ese sentido a ser conscientes de que, bueno, que son fases, que no son estados definitivos ni mucho menos, que es algo, como decías bien, temporal. Y que podemos implementar estrategias en nuestro día a día para que no sea el impacto tan fuerte ni tan negativo, ¿no? Que realmente podamos salir adelante y salir fortalecidos, no solo salir adelante, sino salir fortalecidos, porque evidentemente creo que nos encontramos en una situación que a partir de ahora se va a repetir de alguna manera, ¿no? Como que yo creo que esto es un antes y un después, y el mundo a partir de ahora no va a ser como lo conocíamos, ¿no? Y realmente espero que sea para mejor, porque realmente la naturaleza lo está agradeciendo, por lo menos, ¿no? Es la que se está recuperando, la que más está beneficiando de todo el daño que le hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Y creo que eso nos tienes que enseñar mucho, ¿no? De alguna manera, si no nos paramos nosotros, nos tendría que parar algo o alguien. Entonces, creo que era justo y necesario que esto pasara. Sé que ha sido muy, muy doloroso para muchas personas, porque han perdido a personas, a seres queridos, lógicamente. Pero es que a veces nos tiene que pasar esto, ¿no? Nos tiene que sacudir la vida para que tomemos conciencia de que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Al final nos estamos autodestruyendo. Ese era el camino que estábamos llevando, ¿no? Y al final había también como un negacionismo, ¿no? De que esto no está pasando, pero si lo estamos viendo todos, ¿no? que nos enfermamos cada vez más porque la calidad del aire es peor o porque el agua está más sucia o porque... y eso, esa parte que tú hablabas de la negación, pues... Exactamente, 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 sí, sí.
Entonces, bueno, creo que al final ha sido como el bofetón grande que se ha llevado mucha gente que lo estaba negando, ¿no? Y es que sí, es que está pasando, lógicamente, y la prueba está de que cambia, la naturaleza está agradecida porque no la estamos ya maltratando de la manera que la estábamos haciendo, ¿no? Creo que es la mayor beneficiaria y luego en consecuencia seremos nosotros si hacemos ese cambio, ¿no? Que creo que es necesario, ¿no? También en nuestro modo de vida. Y un cambio intencionado, ¿no? Ahora sí, intencionado porque queremos hacer las cosas mejor. Exacto. Realmente, Miriam, te quiero dar las gracias por todas las cosas que nos has contado hoy, de esta manera de ser conscientes de nuestras propias emociones, de nuestras fases, ¿no? Ante este cambio y ante esta situación tan inesperada que estamos viviendo. Y bueno, nos has dado un montón de consejos que nos pueden servir para adaptarnos a nuestra nueva situación. Y me gustaría que nos dejaras un mensaje final. Me gustaría que nos transmitieras tu mensaje frente a todo esto. Mira, yo te diría que lo más importante en estos momentos es ser consciente de cómo estamos, de cómo están los de alrededor y de lo que está pasando. Tomar conciencia en cada momento y ir actuando en consecuencia. Ir actuando con serenidad, con sentido común y básicamente yo creo que ser conscientes es un punto muy importante, relacionarnos, que ya lo estamos haciendo todos y relacionarnos yo creo que incluso con gente con la que hacía mucho que no nos relacionábamos y gratitud. Yo creo que, se me ha olvidado comentarlo antes, pero yo creo que gratitud sería... Leía un día de estos una frase que me gustó mucho que decía que la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Y me parece genial, lo que tenemos en suficiente, es que ya tenemos suficiente. Entonces agradecer por todo lo que estamos teniendo, todas las pequeñas cosas, nos va a dar un punto de positivismo y de optimismo que creo que nos puede ayudar a todos. Te agradezco que hayas mencionado eso porque es verdad. Es muy cierto esto de reconocer, ¿no? Al fin y al cabo que somos muy afortunados y afortunadas en todo lo que tenemos, ¿no? Es lo que decimos, es que al fin y al cabo cada pequeño detalle es una gran cosa en este momento, ¿no? Y es lo que decimos, el poder tener esta oportunidad. Yo a Miriam tampoco la conocía de antes, nos hemos conocido gracias a esto de estar buscando gente interesante con la que conectar. Y ha sido maravilloso conocerte y que sí. A mí por lo menos me has aportado muchísimo hoy y sé que a mucha gente que verá esta entrevista también así lo hará. Y os animo a que sigáis entrando en contacto con Miriam. Luego dejaré también los datos de contacto de Miriam para que podáis contactar con ella y le hagáis las preguntas que consideréis. Exactamente, sí. Porque es una maravillosa persona, se nota que está ahí para ayudar, que tiene un gran corazón. Sí. Y te lo agradezco infinito también a ti. Que... Ah, claro, es que estamos con los aplausos. ¡Ah, son las 8! Por eso estaba viendo yo. Estamos con los aplausos. Exactamente. Por los sanitarios, los de alimentación, los de transportes, los militares, todos los que nos están ayudando estos días, toda la gente que está ahí, que nos permite que vivamos los que estamos confinados, pues que comamos, que bebamos, que estemos sanos y todo eso, ¿no? Sí. En eso pienso cada vez que aplaudo, la verdad, y en todas las personas que ya no están y que han dado también la vida para que podamos seguir nosotros de alguna manera, ¿no? Gracias a todos y todas que están ahí haciendo posible que estemos en casa. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Me ha encantado conocerte, charlar contigo y espero que volvamos a charlar otro día. Eso mismo espero yo también, ya buscaremos a ver oportunidad. Y si alguien tiene cualquier tipo de interés en profundizar en algo, lo que sea, pues lo que dice Rosalía. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.